la gente, que es la que hay. Bienvenido una vez más a que llevado show. Hoy estamos live, gente. Live. Esto acabo de salir ahora mismo, live. Dale a este contenido. Suscríbete al canal. da la campanita ahora mismo. Comenta. Te estamos leyendo ahora mismo. Comenta. Eh, ah, sí. Nada, me presento Villa y dímelo yo. Use. ¿Qué, ¿Qué, ¿Qué ha pasado? Nada, ¿no? que da una niga nueva. Este emocionado de cuando salió esto, si estás viéndonos, escribiéndonos allá abajo dónde es, dónde qué parte del mundo nos estás viendo y nada, este vamos a romper este tema que está era acabadito de salir de duerno. Mira sigue facturando Anuel con Carol G Esto es todo lo primero que ahora mismo pasó ahora mismo. Eh, íbamos a grabar otra cosa, pero nos cogió Anuel aquí en bajita. Anuel le tira a Carol G y le da tag. Eh, escuchamos la canción, vamos a reaccionar en vivo sin editar a la canción este vemos obviamente que la canción tiene nombre apellido Carol G y Faith qué sí, es la que sí. hay con eso qué es la que hay con eso que la escuchaste Ay, que tú tiraron. crees le tiró le tiró sólido <laughs> le tiró fuerte ¡Ah, tre, que sí ¿qué, qué tú dices mano Manuel coló con calma boludo. pero eso yo vi que está... como te yo vi que él le zumbó fuerte pero fuerte de sentido de cosas privadas, cabrón. Sí. Sí, no, la tiró, la tiró de que... ¡Wow! <ríe> <ríe> no, lo ¿Cuándo fue que esta lo No, la verdad tiene que tirar con, para que, con respeto, para que no, le, no se le vayan en contra. Muchacho, mamá, le zumbó ahí sin miedo a alguno. Sí, le zumbó sin miedo, mano bueno, y... y... Y lo dijo en una entrevista, en la entrevista que hizo con Molo, él dijo que, que ahora la verdad que viene fuerte y que esta canción se entrelaza con la canción esta de Más Rica Y recuerda que en el concierto que él tuvo en Orlando, en Más Rica él dice: Este, ah, este, ¿será que Faye la dejó? No, Entonces, chava, chava, y, aquí eh, viene eh, la... y aquí viene la hizo mierda, cabrón. Lo <laughs> barato No, no. Y, y yo me quedé yo después cuando tú me envías el post que dice, ah, te la dedico y la taguea, y hecho no, no, ah, no la verdad es bien tóxico. <laughs> mira, mira, eh, es bien fuerte lo que tiró Anuel. Mira, a la, eh, a la gente que nos está viendo, saludos nuevamente, estamos live. Eh, eh, tuvimos que tirar esto live porque grabado imposible, porque queríamos ver que ustedes vieran la reacción de nosotros el live a esta jodienda. Comenta aquí, mira qué te parece la canción, eh, la canción fue buena. Eh, y comenta aquí de qué parte nos ves. ¿De qué parte del mundo nos ve? Mira, mano, este... Ok, estamos hablando... Carol G, y Anuel. Cabrón, pero ¿cómo se sentirá jaylin cabrón? que Cacaró para un hijo de él. Eso está, eso está, eso está. Pero pues es que no es por nada. Como dicen, guerra avisada no muere gente o mueren poca gente. Y pues eso... Todo el mundo sabe que son un rebound, que pues Jalen fue un rebound y ya, y pues lamentablemente obviamente no le, no le deseo eso a nadie, pero pues pasó lo que iba a pasar, o sea, lamentablemente la, la, las personas se creen que si, qué sé yo, tú eres la chilla, por decirlo así, o la segunda, qué sé yo, lo que quieres decir, Como, y esa persona deja con quien ella, que esa persona está y va a estar contigo, no te lo va a hacer a ti, claro que te lo va a hacer a ti, y Anuel, pues, se lo hizo, claro, y pues, él lament su la situación pero pues, ella lo sabía. ¿Tú crees que Anuel esperó en el perfecto momento para que bajaran las aguas de que está la gente tirándole? Porque sabemos que Carolina eh, estaba tirando con cojones, con todo el revolú, el álbum entero. Anuel siempre se quedó callado durante los años y ahora le toca a él. Fue el tiempo... Yo, yo pienso, tú te digo la verdad, yo pienso que Anuel no... no, no... No pensó tirarle nunca, pero me imagino que ese fue el es la mente de Luyan. Pienso que es Luyan, es Luyan completamente. A ver, no, yo pensé que Arnold no iba a hacer nada de esto. Y simplemente Luyan dijo, acho, espérate aquí hay algo, vamos, a explotarlo a, a su máximo poder. Y la gente tiene que entender que son marketing y ya, como que no lo cojan personal, no se apliquen. O sea, si Carol hizo un álbum completo, primero, pues Anuel tiene su, su derecho de tirarle lo que quiera tirarle también. Obviamente, pues como que está medio zafadito, pero pues medio no, no. O sea, fue diciendo que tiene que este perfume allá abajo pero eso <laughs> 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 pero qué loco Ya lo mano y pero qué manera de, de yo no sé si es con mala intención obviamente es con buena intención que tiene el diluyan para que la gente para que su carrera siga subiendo pero ¿tú crees que de una manera u otra que él quiera dañar la imagen de Carol G? No. ¿Indirectamente? indirectamente no creo pero... No creo, no, no, no. Yo pienso que, que, que Luyan y, y no Son hasta dónde pueden llegar entienden la, la situación y pues no, no van a pasarse de la raya. ¿Verdad? O sea, se la movieron par con esta canción. Ahora yo no sé qué esperar de rompe Rompecorazones, pero <laughs> la movieron par la, la, no, la línea. No, este, el de los corazones, brother, si esta fue una canción, yo creo que él dijo que esta una de las primeras canciones de rompe corazones. Y tiró. Él tiró con nombre, porque si tú vas a Instagram, él sabe, le dio tag. Y persona que esté manejando el Instagram de. de, de Anuel. Sabe lo que está bueno, haciendo. Es, es una bestia, sabe lo que está haciendo. Pero. Coño, jamás pensé. Bueno, jamás pensé, no porque tú sabes cómo Anuel, pero no, no, mm. no, no pensé que yo iba a llegar a este punto de sumarle que lo único que y yo tenemos en común fue que eso qué eso era yo no sé qué hace el Felcho pero se tiene mano es que eso tú tienes que defender todo ligado tú pero yo sé que el Felcho no guaya Felcho no guaya fino no va a guayar con manuel no, no va a guayar, el lo logró, va a fallar, no, eso no va a Pero, no, o sea, pero sabe bien vos, si no lo hace lamentable. Yo pienso que lo puso, Anuel y Luján lo pusieron también contra la pared a Fade porque es como que la gente ahora va a estar como que, ok, el tipo te el respeto, así como este te hizo una canción tirándote, y ¿qué tú vas a hacer. Porque sabes que si no le contestas vas a quedar mal, y si contesta probablemente tú no guayas con Anuel, tú no sabes con Anuel. Exacto, no, no. Pero es que está apretado, bro. Está apretado porque. Yo analizando la canción, él tiró cosas de ser verdad. Por ejemplo, como que, ah, este. Tú te mojabas en la cama conmigo, pero ¿qué es eso? Pues, pues ¿qué más? Por, 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 pero, ok, Dale, pero ponle es... que era. Ponle que una simple canción como Canta Rao, ah, que te mojaste en la cama, pero rápido que subió la canción, subió pause y le dio tag. Te la Exacto. dedico a Carol G. Oh, ¿qué <laughs> gente, tú estás viendo esto en vivo ahora. Dale like al video. Dale like al video. Compártelo. Dile a esta gente. Mira, esta gente de que lleva está live. No está grabado como otra gente. Estamos live eh, reaccionando a esto. Y ahora, y literalmente Anuel tiró una canción ahora mismo y le dio tag a Carol G en Instagram. La jodienda esa, que ya tiene nombre y apellido. Entonces, yo dije, ¿cómo debe sentirse Jailin? Carón, pero cómo debe sentirse fake también. Que, esa, pues que esa, fake. esa relación nunca fue oficial. La gente va a los conciertos de Ahora mismo eso hace trending más escribir fuck fake. La, y lo van a escribir. Claro. ¿Me entiendes? Este, yo, yo pienso que, que Anuel está trabajando bien y eso a mí no me importa. Eso no importa. Fíjate. En como dicen, en el amor deja todo es válido. Pues ahí tiene. Mira, ahí tiene. Carol le dedicó un álbum y él le sumó una. una le tiró mira, un par de bolsa y una canción. Tenemos un comentario, Ryan Bonagentón No sé por qué comentas, pero te cogemos fuera. Dice: Anuel es el artista que más tierra le han tirado, no solo de género, pero también la gente. Y como quiera en la manera de, ser, de reinventarse y de la gente hablando de él, es un genio. Claro que sí. No voy a decir así: Anuel A. Le gusta que no le guste, es un genio. Y de la mano de Gladys Empire, con Camille y con esta gente de Don Bambo, van a otro yo nivel. Solo, es que yo solo aquí, solo, eh, cuando sale de ese revolu de los vídeos, esto es un problema para el género urbano, porque son un montón de mentes maestras trabajando juntos, ese equipo de trabajo de no, no análisis impos imposible. Mira, Está sí, imposible. Sí, sí, yo no soy, yo no, o sea, yo soy de los que pienso de que... Ver música, sí gente, ver música, o esas videos musicales, es una estupidez, pienso yo. Pero DJ Luyan ha logrado hacer algo y es que él está creando continuaciones en estos videos musicales y a lo último de este video, que en la canción que no le tira a Carol G, sale J Balvin. Si no lo viste, te spoilé. Sale J Balvin en la escena crédito y sale DJ Luyan llamando, mira, este tengo que quiero hacer un EP con Anuel, así te monta y el Balvin dice sí y al lado de él está Anuel. So, pero me... tú, tú, la, tú, la cosa es que, se, pero la cosa es que se están montando, ha que son unos bestias. Bueno, él, él cogió a Balvin y a Maluma, que los dos son de Colombia obviamente y están como que siguen y siguen ahí, siguen ahí. Qué es casualidad que son colombianos y los dos que, que le están que... tirando son dos colombianos. No, eso es como que él está, él está trayéndose, obviamente. Carol G es la fémina número uno del género en general y su fanaticada es bien grande. Solo que ahí dice: Ok, yo no puedo competir contra de esa ni contra la de Facebook, porque están bien grandes solos y ellos dos están juntos. O so que esos dos grupos se unen. Pues yo voy a traer malos míos y me voy a traer los fanáticos de Maluma y me voy a traer los fanáticos de J Balvin. ¡Claro! ¿Qué te lo dices? Mira, y un punto bueno que presenta Ryan también, dice que Bad Bunny trajo un per, per view a David, a, de a de Puerto Rico, está tirando con Damian Priest, salió con, en, en el Met Gala, y la gente está prestando más atención a Anuel Carol G, que, que es del género. Sí, que vemos como un Bad Bunny fuera del género, y vemos a Anuel enfocado en el género en su carrera. Y algo bien, gente, a la gente que no está viendo Dale like al video, por favor. Dale like al video. Es importante que le den like para que se YouTube distribuya. Compártelo y comenta, que estamos leyendo aquí mismo. Exacto, estamos aquí. Estamos leyendo, estamos reaccionando. Es verdad, ese punto yo no lo había pensado. Y gracias, Ryan. Buena gente, Ryan. Sí, yo no entiendo. Tiene... Nuevamente, <laughs> no, no. está comentando ahí y no está aquí. Pero tiene el memo ya bueno, eh, el, eh, el eh, no. mismo. Buena gente, Ryan. No, pero la cosa es que es verdad, no lo había pensado y... Otra vez, o sea, son unos genios, mano, Esta gente son unos genios. Y pienso que, que. Pero algo que tú dijiste fuera de cámara, algo que tú dijiste fuera de cámara es que. Eh... <risa> <risa> Mira, gente, este maje se nos va Tíralo un beso, tíralo un beso. Te quiero. Mira, <laughs> algo que tú dijiste fuera de cámara y es que Aron ah, no está muy cabrón. No, yo se, yo se lo dije que Anuel en su prime y enfocado va a poner una guaya con Anuel. Mm, yo siempre lo he dicho, creen? Anuel, en su en su en su peak, en su prime, cuando él está enfocado, que está. Anuel puede polarizar como nadie lo hace sin tener que hacer gimmicks, sin tener que hacer diferente. Anuel crea un movimiento que es real hasta la muerte. Anuel te puede este Siendo él, él es polarizante, él es una figura bien polarizante y Bad Bunny no guaya con Anuel en su prime. ¿Tú dices que Bad Bunny no guaya con Anuel en su prime? Ey, Anuel, Anuel a este, Bad Bunny escribe bien, claro que sí, pero a, a, a Anuel, cuando Anuel está enfocado, que está puesto para lo de él, que él tiene las letras, que él sabe lo que a la gente le gusta, Anuel es bien inteligente, brother. Lo que pasa es que estaba desenfocado y ya, y se cayó bien brutal, pero ¿en cuánto tiempo hizo un comeback? Eh, y dime que en un, que en un menos do, dos meses ya está para mí es número uno ahora mismo pero yo te voy a decir Anuel es número uno sí, por, sí. Enci por encima de Raúl Alejandro ahora mismo quizá los números no lo demuestren, obviamente porque Raúl tiene tiene cuánto tiene algunos que fueron palos no, ahora mismo obvio, pero, obvio, obvio. pero pero ahora mismo sí la gente no la gente no está hablando de Raúl la gente habló de Raúl y Rosalía este, la semana que, que del álbum que, o el, la colaboración que ellos estuvieron juntos, pero después sonaron más, ¿no? Quien ese, siempre está número uno, número uno, número uno hablando es, es Anuel. Ese, ese EP de Rosalía y Raúl yo, fue algo por tirar. Eso no fue un EP de vamos a soltar algo interesante. La gente no habló mucho, pero esto y sí. Algo, y algo que, que no es por comparar, porque obviamente es diferente, pero dime que la... Que la que el momento que estuvo Anuel con Carol no era como que la pareja del momento, y Rosalía y Raúl trataron de hacer lo mismo, como que ser como que, ser como que la pareja del género, y no han tenido el, el aclamo o el desarrollo que, te, que tuvo Anuel y Carol. Y eso es la verdad, ellos salían en todos lados, todo el mundo de lo que hablaba era, era de ellos dos. Pero en un momento la gente pensó que. Anuel fue el que creó a Carol G, cosa que digo que no, porque Carol tiene, obviamente, no. tenía, este, tenía, tiene, tenía no tiene talento. Que sí le ayudó a los dos, claro que sí. Y, <laughs> pero. Ay, Jayan, mala gente. <risa> <risa> no, sí, le, no, sí, le, rayan con Rosalía, que es buena ventona. Este. Mira, era la gente, este, Ryan está diciendo ahí que <laughs> sacan las pistas. Eh, no, 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 no vacile. Pero sí, coño, Anuel, coño, Anuel es de las únicas personas y artistas que, y yo lo menciono aquí nuevamente, y Rean que está, está viendo. Los fanáticos de Dogoman, los fanáticos de los New York Yankees y los fanáticos de Anuel son iguales, son impulsivos, son unos cabrones. Y le perdonan todo a todo el mundo. ¿Cuántas veces no le han perdonado mierda a Dogomar, ejemplo, a Dogomar con Jackie Guerrido, el rebulo de las armas y la violencia doméstica aparente y alegadamente? Perdonado. Los Yankees haciendo mierda han perdonado. ¿A Noel lo mismo? ¿A Noel pero qué pero pero cosa ha hecho Noel en sí, como que pues tuvo sus su cosas fuera de, 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 de cámara o su vida personal y ya, pero no fue como que él le hizo daño a. Los fans, obviamente, claro, dejó a las de mujeres preñadas y lo siguió por ahí, pero pues él les paga, él les paga, las dejó bastante bien. No es como el loquito ahí de que se han en Mayagüe todos los todo lo jueves, que tiene como 30 años, la pensión atrasada, el coro haya explotado y explota los, los chavos que hacen el día. ¿Me no, entiendes? No, no tiene dedo en asumir, todo está pagado cash. Es. Todo está pagado cash. Mira, este esa canción de Anuel que tiró recientemente ahora mismo, gente, dale like al video, compártelo, suscríbete y comenta, estamos leyendo los comentarios, lo estamos poniendo en pantalla. Coño, este, papi, demasiado fuerte, la letra, obviamente la letra es eh, bien explícita, si usted es ¿Cómo que la escribió no, él? No la escribió, de, 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 <laughs> la escribió Definitivamente la escribió él, porque a él le preguntaron quién escribió esto y él no quiso decir quién fue, pero obviamente, no, de, a, a ese extremo, eh, obvio la escribió él. Pero... Anuel, si esta fue la tiradera y esto fue lo que él nos presentó como rompecorazones, no creo ver qué carajo va me a interesa, Me interesa mucho la colaboración con Balvin. No, pues, no. Me interesa Balvin... mucho, no sé, no, no sé qué van a y... hacer porque esto fue un perreo bien estúpido. Eh, pienso que también fue bien pensado porque obviamente quién es que nosotros estamos diciendo que es el que está cargando el reggaetón. Fade. Y yo voy a montarme en un, un reggaetón. Yo voy a montarme un reggaetón y te sé cómo se explota la pista y te va a tirar. Y brega con esa, pa. Papi, ¿tú sabes cuántos comentarios tiene el post ahora mismo de Anuel? ¿El ¿Cuántos comentarios ahora mismo? Cuando, cuando te quedó Carol G. 200, 200, 231 mil comentarios. Es demasiado polarizante el tipo. El tipo. <laughs> el tipo. Estamos hablando de que. Estaba hablando de que. Wow. Estaba hablando de que el tipo movió masa. Está moviendo. Cuanto menos de una hora. Pero menos de una hora. Mira, te voy a chequear aquí. Mira, eso salió. En una hora. 231 mil. Mira, si, te, si le puedo dar refresh, mira, boom. Te voy a decir, le doy refresh a esta jodienda. Mira, era 233 mil. Papi, sigue subiendo esto. Ah, pero... Comentó el favorito tuyo. Este comentó el dominio. Este. Buenas, gente, Yo no sé si llegar a a yeah, comentarios. ¿Qué sabe él? Pero... El, dominio, el dominio está en otra. El dominio, buena gente. Papi, pero. ¿Y ahora, Faye? ¿Cómo sale de esta jodida? Le voy a preguntar. ¿Qué ¿Quién? caras va a hacer Faye? ¿Cómo sale de esto? Pero, ok, la cosa es que la gente también se olvida que Faye trató de picar la lanta a Noel cuando le apareció a Carol en la cara. Sí, pero que la gente no. no la gente ah, no, no, bueno, porque sí, por la, la gente odia a Noel. La gente lo odia y lo ama, y la gente le va a tirar a Noel. Pero aquí Raya nos tiró un Aquí Dice: No importa lo que haga Noel, siempre sabe, se sabe cómo poner las interacciones y comentar. El cabrón aceptó su rol de villano y le funciona. Claro que sí. Eh, esto es como, como, tú dijiste, como tú dijiste ahorita: Anuel Cinematic Universe. Ah, el ACU. el ACU. Es verdad. El ACU. Es verdad. Está, está haciendo las cosas. ¿Cuánto? ¿Cuánto? Yo quiero saber, no sé, obviamente esas cifras no las dicen probablemente, pero ¿cuánto le salió esta campaña a Manuel de ojalá a toda esta gente, todos los videos, la, la, cuánto, cuánto le habrá salido esta campaña de este pe? Yo Porque no sé. la han metido Ah, y chavo. vi que, y, y vi que le regaló otra cadena a otro chamaquito en otro lado. No, no, y algo que más cabrón también es que el, los conciertos que le está dando ahora, ahora mismo en Estados Unidos. Que se llama este, lions Never Die, era de la Neyeda Nunca Mueren dos Y vino, eso ya eso estaba pago ya, y vino este tipo de Didi Luján, cambió todo el concepto. A ver, a ver que no, <laughs> gimmick que mi folly. no, así. No ¿verdad? Mira, vamos a hacer una campaña que necesitamos que cuando estemos en pris con Bad, este Bad Bunny peleando, que se meta anuel y le meta por la parte de atrás a Bad Bunny. Mira, a, Noel, a Noel, Ahora se va a dar la UFC. Sí. <laughs> Oye, imagínate. No, no pues, pero... También tenemos a cayo Producer ahí, en... con Chiqui Adiós, so... Ay, Dios mío. Anyways. Anuel... Está haciendo las cosas bien, lo dijimos del principio, y la gente puede se puede picar, no le va a gustar, porque yo sé que va a haber gente que se va a ofender, que va a decir, ¡ay, es que eso no tiene clase! o que yo no sé qué más, y van a llorar, pero gente, todo esto es para promo, esto es promo, esto es para rating, yo imagino, ah, me imagino que también esto va a favorecer a la Carol, porque va a mover la gente, le va a favorecer también a Faith porque a la, aunque la gente lo, le está comentando ahí, a Fade le están tirando la mano. Ya están los comentarios de, de Faye. Y hay un montón de gente. Como no, yo que no, no, no. Para pa, para para allá, gente. Estamos ¿Eh? live. Recuerda que estamos live. Estamos live en YouTube. Comenta, comparte, dale like al video. Dile a la gente que llegamos. Este. Hola, tío. Hola, Jayan dice: Tag Team, Anoeli Gallo y su Baboni Chiquita. bueno ¿qué tú, ¿tú piensas de eso? Y el campeonato, ¿quién lo gana ahí? Vamos a ver el último post de, de Faye. Vamos a ver el último post. Fue uno de Sprite, yo creo. Este. No, el, el último de spray, pero vamos a ver si sí, la última foto, la última foto. Vamos a ver la última foto. La gente le está tirando la mala. Mira, mira, tú eres único, no le bajes al nivel de anuel. Tú eres educado así, sigues humilde. Mira, la gente tiene que bajarle. La gente tiene que bajarle. A es la definición de un enamorado. <risa> <risa> a es la definición de un enamorado, coño. Pero no sé. No, está, pero eh, vi, vi, un, vi, un, vi un post en Facebook que decía como que Carol definitivamente es mejor que yo porque ya yo hubiera vuelto con Anuel. Y eso me dio tanta risa. Porque son las mismas mujeres poniendo eso. En conclusión, a ustedes les gustan los tóxicos. A las mujeres les gustan los tóxicos. A las la mujeres le gusta estar este sentirse que mira, si tú, si tú eres mujer estás viendo esto, comenta y desistir luego. A, a la mujer le gusta sentir que otra persona se gusta de esa persona, ¿me entiendes lo que quiero decirte? Bueno, bueno, me no, no. Yo soy mujer y tú te gustas de mí. A mí me gusta que tú te gustes de mí. Eso es lo que estoy explicando. Ah, ya, 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 agache, ya, agache, ya, ya pues eso, eso es eso lo que está pasando tú crees cuando los otros días hace como dos semanas atrás este, a él le había tirado una mierda ahí eh, sin nombre bueno sin nombre no él dijo que cuando hicimos lo que hicimos en tu concierto obviamente eso es para ella ella sube un video bien bien sexy así entre comillas Ay, qué la que be, aquí? Be, la be, la que wow, no wow, sé, wow, entonces, eh. qué ver. Yo no sé, nada, yo no sé nada aquí, yo no sé nada aquí, aquí no. defiendo más yo, gente. Mira, este <risa> <risa> Mira, Carol G me ha tirado un video bien sexy así en el agua, agua verde, sabemos que el verde Es de fe agua verde, diciendo como que ven como que, como que es, ven, si está, estaba en una posa. eso era algo, algo tan <laughs> allá en la Laguna San José. <laughs> llena de sapo y hongo de uh, <laughs> uh, yeah, the face the face no uh, ah, está... ah, Carol, yo se puso algo verde ¿qué es? the face no jodas más nada, no, fue que esta ya chonqueó no jodas, no, jodas. <laughs> no, 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 no. <laughs> pero eso es lo que te digo pero eh, hablando de la gracias Genesis, está comentando hablando de, la... de lo tóxico ¿tú crees que no es tóxico o se está dejando de llevar por monetizar? comienza tipo un tóxico vamos a un tóxico que quien hace no es por nada aunque aunque estamos y todo pero eso. si fuera pero Oye, si imagínate. fuera al revés si fuera al revés ok la gente está tirando a ah, Anuel un tóxico pero si fuera al revés de que Carol G le tira a Anuel no porque ahí, ahí, está apellido, ahora ahí las mujeres están facturando está fa carajo, no, no. que facture también a Anuel que facture también a Anuel <laughs> joven! No, pero es que la cosa es que ella le tiró un álbum completo. O sea, sabemos que el último. Ah, álbum y, tiró video, un... y tiró video y un video y tiró un video diciendo: Ah, tienes que escuchar el álbum así, en este orden que va a entender mi vida. Chico. Entonces, pues, él le, le, le fue un álbum dedicado. Y pues a no bueno, le tiró todo ponle a pollita y una canción. Yeah. Y pero después pues, esta canción la descompagina. En mi opinión la, la, esa canción es descompaginó a, a, a todo lo que había. Porque es como que brother, bro, ¿y ¿qué tú estás diciendo? No, el tipo... Y los cogió a los dos y los ah. mató, los mató de una piedra. ¿Tú crees que él siga tirando canciones me, dándole mención de una vez? O... Yo pienso que ya está bueno como que está bueno ya si esta cabrona tiró un álbum entero tiró una canción <laughs> sí, con Sí, pero, pero la cosa es que hay, que hay que también pues ok ya hiciste algo que a hacer con el marketing de esta, de esta canción o de esta situación o lo que tú quieras decir y mira pues síguelo por ahí, dedicarle a una J-Link que tiene que estar bien triste allá en Santo Domingo <laughs> <laughs> no va a ser que ella estuvo ella en un concierto de Ana Gabriel, Ana Gabriel le dijo saludo Yailin, ella estaba llorando a toco cojón, sí, tiene 20 años estuvo embarazada, me mientras las hormonas no soy doctor, pero gente, cómo se va a sentir ella, cabrón cómo se va a sentir ella es como decir pues, yo parió un hijo tuyo pero tú, y yo soy tu ex también, porque, pero tú estás tirándole a tu segunda ex o tu primera ex y la es ex de, de por medio. Es que Anuel tiene muchas ex. <laughs> Anuel tiene demasiadas. <laughs> Anuel tiene <hasta risa> buena venta, no lo viste. Por la <laughs> no, bueno, ya, ya Tú te imaginas que. Yaolo, dale gracia a Dios que él no embarazó a Carol a G. A un problema, yo me imagino que ¿no? ella no, ella no, no, no o sabe. Yo pienso que está muy enfocado en su carrera y no, no se va a dejar el de nadie, ¿sí? ¿me entiendes? Pienso yo. A ver, boom, sale mañana embarazada. No, es <laughs> que Noel ¡Ah, El bochinche Oye, oye eh, la gente que está viéndolo ahora mismo, ¿ustedes creen que en, en algún punto Carol G pueda volver con Anuel? Yo, en ¿verdad? Yo no lo sé. Yo Un no flash sé. muy bien, cabrón. Un flash eh, muy bien. No, escucha, eh. escucha esto. Un flash muy bien, cabrón. Carol G. Vuelve con Anuel y Faye se junta con Jaylin. Ah, no, pues, bueno, ah, pues, entonces, entonces a Facebook lo que le gusta es lo que Anuel deja, entonces. Oye, contra. No, no porque, ya he hecho. Vamos, no, no pero. Anuel sigue tirando. Colaboración con. Con J Balvin ahora. Eh, ya tiró con Maluma, lo más seguro va a tirar con Maluma nuevamente también en el álbum porque esa canción era de Maluma, tiró con Wisin, canción de Wisin también, se llama... Mi vi una entrevista, pero, pero vi una entrevista de Wisin y Wisin dijo que es una canción que ya él tenía escrita hace tiempo, que no, que no es verdad, no la, cre, no la crearon con la intención... De, no, no, de, sí, de, eso, eso lo escribió en Aix. Aix la Gary. escribió, sino Aix se la escribió, se la zumbó a Wisin sin tiró su verso, Anuel tiró su verso. Pero no fue con la intención exactamente de mencionar nombre y apellido como, como fue esa canción. Porque sabemos que esa canción. Gente, se llama mi ex. <laughs> literalmente. Se llama mi no, ex. No, pero es que, y después te dije a mi ex, mejor que yo. Mira, pero Anuel no, que es, eso va pista, pues Ahí está es, ahí con Sniper tirando de una tirando a todo directo, mano. Pero pues eso, no sé si... ¿Cómo te digo? Olvídate porque ya todo el mundo sabe, todo el mundo. Si él tira como capullitas y como que no, no lo mira, como que... Pero recuerda que él ya tiró... Y ya él viene antes de este post, ya él cogió y vino con... Diablo, qué hijo de puta, agarra pensando. Él cogió, tiró una foto y puso el cachón. ¿Será que Fate la dejó? Ay, seca, ¿Y, lo deja, y lo deja en un concierto. Sí, dijo, ¿será que Faye la dejó? Porque la canción era: ¿Será que el rebote, el el novia la dejó? Y el cambio, ¿será que Faye la dejó, papi? Ahora todo el mundo en los conciertos va a decir: Menciona, Faye, Faye, papi, él lo va a hacer y va a estar con Fox Faye. Van a estar. Tú, tú, bueno, ¿tú, no, gente, no, no gente... pero está bueno, pero está bueno. Está bueno porque cuando él estaba con Jale que él iba a sus conciertos, la gente iba por joder con pelucas azules. Con pelucas azules. Mira, aquí comentó Tani. Vamos a ver. Yo pienso que todo el sufrimiento que ella tuvo y todo lo que pasó, no creo que vuelvan. Si vuelven, eso sería al caro. Mm, bueno, ¿tú <laughs> crees? Wow, no te sorprenda, no te sorprenda. ¿Tú crees? Pues pues eh, este, el, el, es posible que puedan volver. Bueno, si es que llegan a volver. Ustedes me perdonan, gente, pero si Karol G vuelve con Anuel, ya no, ya no se puede llamar bichota. No, papi, no. Pero es que, es que... ¡Carol G no se puede llamar bichota si vuelve con Anuel! tanto que lo jodió y dijo que... Pero No, la que cosa es que, no pero no. Si es que para mí ya no lo es porque él, él este dijo como que, ah, cuando yo fui al concierto tuyo en Puerto Rico, yo pues, o sea, no, <laughs> dos, hicimos cosas en ese, en ese concierto que entonces pues te comiste la mierda de todo lo que hablaste en el álbum porque si, ¿entiendes? Como que una cosa no va con la otra. Es que... fronteaste fronteaste en el álbum y después hablaban diciendo ah pero te gustas hablando si el concierto que, que yo le llegué pues pero la, gente, tan, tan... pero la gente no pueden este déjame déjame mira aquí en ese comentario otra vez eh, parece que el manuel lo, lo dejó sin dinero y estaba buscando una foto como Shakira bueno pasa que Shakira tiene una deuda con Hacienda y la van a arrestar <risa> 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 no. era Fabián buena gente Fabián tenemos que hacer una campaña, Shakira, para la casa de los famosos, para que, para que gane, para que todos los chavos se lo estén se lo haciendo. Yo quiero porque... hablarle de eso, porque hace Puerto Rico, ni que eh, en, en, en el T-Mobile allí, eh, que no sé, como no sé, si. De... Mira, ya, que es eso, mi hermano, tenga respeto, aquí no hacen un poquito malos, sea es ridículo. Paquito, ya estoy esperando WIDA para ver si aporta hacienda, papá, sé lo tuyo. Pa Paquito, pero mira, amigo, este. Lo que estaba diciéndote, te cabrón, este, la gente de los conciertos de no Anuel llevan con perucas azules, que tienen que votarla a la gente. ¿verdad? Y le ponían, y en, lo, en la... Vi que cuando iban como a discoteca o qué sé yo, a, a fiesta y no sé qué más, papi los DJ cogían y le ponían Carol G. Una vez... ¿verdad? Eso eso <laughs> creo que eso pasó en Orlando, que también entrevistaron al DJ. Y le ponían Carol G. No, papi, no, no, no. Gente, Carol G iba tirándole a Noel desde mami. ¿Tú ¿Te acuerdas de mami? La canción con Becky G. Que ella sí. descabro, descabro, no, no, Noel unos niveles temerarios. Le eh, pusieron esa canción a Noel, que lo estaba con Jailin. Para el tiempo que Jailin le estaba perdiendo bien Cabrón allí en, el, en, el, en ese pop, me acuerdo, en Orlando. Y él le tiró con un, con, con un hielo a, al DJ. Él dijo. No, pero es que contraba, ¿no? Eso, eso. Pero gente. Pues, también pa, pa, también pa, se, también pa, se pa, la buscó. Pero que la gente. Pero es que la gente. Cabrón, pase tiempo. Carol G estaba hablando, hablando, hablando. Anuel nunca se quedó callado. Sale con Jalen. Y a le va para cualquier sitio. Es un party. la gente va a pedir al DJ. Carol G, Carol G. El DJ, el DJ, a, 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 quién le, a, ¿a quién le debe el DJ? ¿A Anuel o a la gente? A la gente. Ah, pues es que, <laughs> ya, para el que el DJ se va a janquear y que se va a janquear también. No, ah, pero, pero falo, es que la verdad, esa, esa, la vio, esa la vio bien fea en ese, en ese punto y, mano bueno, yo yo a papi la la las mujeres en, en las redes sociales papi son una cosa seria papi tú en los comentarios de Jailin y la gente está ahí tirando también la super mala que yo digo tía entre yo no sé cómo ese chamaquita aguanta esa esa presión de que yo no yo no entiendo eso sí que yo no lo entiendo pero este cómo está ya ahora mismo Carol G apunta a llamarle está así ¿Llamar a Anuel lo, llama. lo, lo, lo llamo, no no lo llamo. usted no no sé no sé no sé no sé no sé si le llegue, eh, si llega se Anuel se anda loca mira comenta a, a estas personas que están aquí ahora mismo comenta ahora mismo ahora mismo ahora mismo ahora mismo Carol G pierde el título de bichota si vuelve con Anuel lo pierde sí o no comenta Pero, recuerda no. darle like comenta esta jodienda Carol G, de tanta merda que tiró, le tiró un, un párrafo entero, un verso entero a Anuel en mami. Le tiró en la canción de, de Shakira. Le hizo un álbum entero. Para mí, como Noel? te dije, hace, para mí hace tiempo, para mí hace tiempo lo perdió porque. Ella perdió pues, bichota ya. Sí, sí, sí. Carol G hoy perdió el título de bichota. Hoy no, lo, lo perdió en la canción cuando no le de revela que él estuvo con ella cuando leía el concierto de ella. Oh, tú dices que, ah, como estuve en tu concierto en el camarino te, te lo unté. Claro, claro, para mí que sí, desde, desde ahí pues ya no puede hablar más nada de eso, porque es que se cayó de la mata. Hablaste mucho, después hiciste un post, como que quedaron los más amigos. Me acuerdo de la foto y no. Mira, la gente que está ah, entrando bueno. ahora mismo, estamos live hablando de lo que pasó con Anuel y Carol G. Tiró una canción ahora mismo tirándole a Carol G. Y con nombre y apellido, la ahí comenta aquí, estamos en vivo. Vamos a ir aquí comentaron, aquí comentó Genesis nuevamente, dice aquí, lo pierde, se va a llamar. <laughs> La vuelto. No vacile así, no o sea, vacile. Eh, respeta, pero, respeta. Eh. Tenés que recordar que las mujeres están facturando, no están llorando. O las mujeres, o oh, las mujeres están facturando y, y, y con, con cuernos. No sé, hay que ver. No sé. No sé. No sé. Y ver qué fey, cabrón, fe, Aunque Fey está, está, está como que haciendo de sprays ahora, una mala colaboración, este. Que Fair tiene su propia identidad ahora mismo. Eh, va, está, ha estado bastante bien. Tiene su propia esquina, como es, su esquina. Pero dentro de todo, yo pienso que Anuel no está buscando su propia esquina también. Aprovechando el vacío. ¿A que, que hay. ¿a que, a que? Pues sí, yo pienso que él es número uno ahora mismo. Yo te lo dije. Ahora no, es número uno. pero encima, todo el mundo ahora mismo. Claro que sí. Dime, dime quién tiene a todo el mundo moviendo todas las masas como él lo hace, nadie. Mira, yo voy a buscar ahora mismo aquí en YouTube, aquí en, sí, en vivo, gente. estamos en vivo. Com comenta, comparte, dale like al video y suscríbete al canal, dale a la campanita. Es importante que la campanita. Tenemos gorras disponibles también, pero en vivo las gorras, Papa. Mira, yo, yo voy a ver las que, mira, ¿cuántos views tienes esa jodiendo ahora mismo este ese video? Este... Papi menos de una hora tiene 500 mil views. Tiene que bajarle. Tiene que bajarle. Mira, claro. tu tiene tu comentario, en ese aquí. este hombre en, en menos de un año, tiene dos hijos. ¿Qué, co qué cosa? Que con esa pensión no va a poder costear la carol G. No es negocio. No negocio. Pagar, el negocio, pagar porque tiene tiene que pagar pensión. No, pero, pero. Ver, pues, la pero las tiene las, las tiene que contesta pienso yo. Y que porque... la. Las dejo para ricas, pues, rica, pienso, no sé. Ahora está facturando demasiado. Y con bueno, este, con... tiene, que aprender, tiene que aprender de Nicky Jam, que Nicky Jam viene, está con ella, en la enamora, le ofrece casarse, no se casan le pagan un apartamento por un año. Buena gente, Nicky. Nicky Jam me... es... No, él se lleva a casar, ¿no? Él se lleva a casar, duró. No, papá, no, no sí, pero no. Yo foto. Ah, pues, para Garete, oíste, Pero yo vi fotos. Aparte, carajo. Pues yo vi un flash, papi, porque es que... No, sí, yo cayó, no? sí yo creo que sí yo creo que sí él le propuso él le propuso matrimonio creo que fue a la escagénesis, si no recuerdo y algo así y si, si estás viendo esto comenta aquí qué carajo fue lo que hizo Nicky Young. yo sé lo que hizo fue que a la escagénesis creo que fue ella cogió y a la que le hizo el brujo a la que le hizo el brujo a a, a Nicky Young. ella fue y tiene un... le regaló un Lambo un Ferrari algo así y le pagó un apartamento por un mes por pérdida, por un año, algo así, pero sí, gente. Sí, eh, mira, ira dice dicen ni que ya no se divorcia de Angélica Cruz tras 18 meses de matrimonio, <laughs> no lo menos que un temblor. Ajá, ¿Ah, pues buena gente, eh, eh, bueno, la gente ni que ya no si se estuvo casado, como por, como por por... nada. ¿Qué año fue eso? Ay, Dios mío, este 2000, te digo, te digo, te digo a Que te sabes busta Ahora no, es que hay fotos y todo, no fega. Mira, este, a la, ¿tú, tú, tú, la tú, gente que tú. nos está viendo, eh, estamos live nuevamente hablando de lo que está ocurriendo con Carol G. no no acaba de sacar una canción. Y vamos a grabar este y vamos a grabar un tema que no era este. El veré de género urbano. Y cuando Ese vamos caso a en de 2017. Ah, pero eso es viejito ya. De, de, de 2017 acá ha tenido como cinco novias oficiales. Buena gente. Ah, pues buena gente. Buena gente. Nicky Jam, estabilidad. Igual. <laughs> no, pero por lo menos. Por lo menos Nicky. Por lo bueno, no sé si también se casó. Se tiró, se tiró Nicky. A ver si se casó duro también. Las, de, las deja bien, las deja bien. Las deja bien. Ay, man, este las deja. Mira, pero este. A la gente, comparta el contenido, dale a este video, suscríbete al canal. Gracias a la gente que ha comprado las gorras. Tenemos gorras disponibles todavía. Las camisas vienen por ahí. Eh, papi, el género sigue corriendo una cosa estúpida. Eh, hay un tema que quiero tocar bien: y lo de la el regional mexicano, Eso vamos a estar grabándolo pronto. Ese era el tema que íbamos Tan a tocar, duro, pero sí, vino. Pero no han decidido tirar este pavo hoy. Era, era mañana que iba a tirar y lo soltó, pero. Cosas que pasan, gente. Y, mano, ¿Cómo? otra cosa que no hemos hablado es como que, mano, me gustó un montón la pista y me gustó este... Obviamente la, se escucha lo que... Obviamente la, las baterías y el bajo se escucha más que cualquier otra cosa, pero no sé si es una flauta o algo que está por debajo de todo eso. Mano, me gustó un montón ese, ese, ese sonido que, que buscaron para pa la canción. Y honestamente a un Kings... Demostrando que, él dijo que, lo que son, unos, son unas bestias, son unas bestias. Él dijo que venía con un perro bueno, un perro sucio, y yo voy a citar lo que él dijo. Él dijo que las bebecitas se iban a mojar. que no sé. <laughs> él, él dijo las bebecitas se van a mojar, dijo él. No, pero lo que me da risa es que el, el de estos bebecitas, todo el mundo lo, 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 ¿Sabe que eso es pa él? lo asocia pagaron el que es para caro. El perro, el, so, el, pero bien. la cosa es que él lo decía, él lo decía desde antes. Bebecita, él lo decía sí, mucho no, antes de Carol, pero, recuerda... pero todo el mundo, pero cuando se mencionaba la Bebecita, es caro. Tú o sabes que está hablando de caro. Pero tú sabes que Bebecita viene de, de... Bueno, yo sé que viene de antes, pero Bebecita se transformó más cuando la canción de un secreto. ¿Me entiendes? Exacto. Porque eh, la canción que dice, este... Baby, yo siempre me vengo contigo cuando tú te vienes. ¿Me entiendes? Y tú sabes, ahora vienes aquí y hablar que esta canción. Tú te mojas, qué sé yo, qué carajo. Mentira lo que quiere decirte. Que eso no me no, no voy es que a, no, Anuel, a no les antes de no servir. Gente, mujer que no está viendo, usted quiere un esposo como, como Anuel. Coméntanos aquí. Hombre ideado, <laughs> hombre, hombre con chavo. Este. Buena gente. Te, te, te das un hijo y te, te da un millón de pensión. ¿Te da casa? O quiero un, no, ¿me entiendes? No, 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 eso, eso que hizo eso que hizo no sé yo obviamente escuché la canción dije dientre, está dura me gustó lo que significa pero yo pienso que ya era no ojalá con Balvin no o sea algo diferente que no se sé, no te haga tirarle ni, ni, ni seguir lo que sea no sé creo que no, no, sé. cre no creo bueno pienso yo no creo que Balvin se meta en ese juego de tirar la carol G, primero porque son colombianos segundo son, se conocen bastante y no creo a menos que pero es que Maluma bueno, tampoco le tiró como tal. Sí, pero es que ¿qué diablo que chimba no, no, no habla de Karol G ni nada de eso. No por eso, que, que no, no tienen ninguno, metido, solamente están jodando No, pero hablando... Que, un se, colombiano se un colombiano en colaboración con Anol en Disco de Anol Rompe Corazones, que no mencionen nada de indirectas con de Karol G, porque tú sabes que todos estos pendeos quieren poner la guerra entre países y... Son? esta gente es de, de, de Colombia están tirando a Puerto Rico, o viceversa etcétera, que se vería feo se, se puede ver feo en el sentido con, con J Balvin, ya que mucha gente ha visto que J Balvin y Carol G son bien cercanos y eso, pero está cabrón mira que tiene para cerrar, está está. Está, ready. Está, pa, pa. está Yo te lo dije, yo te dije rompe corazón hasta el duro y que, que si va a quedar con el verano este loco, si, si, si lo trabajaba bien y lo, lo está haciendo, mano, bueno, porque lo, lo único es, todo el mundo lo que está hablando de Anuel, todo el mundo es lo que habla de Anuel todo el mundo está de lo que está haciendo, el tipo hizo las cosas bien y tiene resultados obviamente que... que que tiene sus antics y sus y su maneras medias raras de hacer que la gente lo, hable de él y todo, pero pues eso, está manteniendo relevante dentro de... Y además la gente va a decir, no, que como tú dices, vamos a tirar la mala, que eso no se va, se es un de estos, whatever. Pero la gente se olvida que contra cuánto tiempo él tuvo también aguantando, él aguantó la verdadera presión. Dos años. Papi, te y te la te cosa dos es dos años y se lo estaban haciendo en la cara de que era de que él no podía salir porque le estaban afectando la. Yo la... no quiero, yo no quiero a nadie decir nada. Él se pasó, Carol G se pasó en todas las canciones y nadie dijo nada. Ah, que Anuel no, dijo para el carajo. Gente, era tiempo de mencionar nombre. Era tiempo de mencionar nombre. Ya la indirectamente cabronaba ya a mí. Era tiempo de decir Carol que... G, fake. Era tiempo de decir eso ya. Era tiempo. Sí, porque es que sí. no... Y la persona que tiene los contactos para confirmar que ella está con Faye, él mismo sobre lo confirmó para el carajo. Exacto. Bueno, quizás. Pero es que yo no sé si, si Faye aguanta todo el que. Otra vez que vamos a ver ahora, vamos a ver si Faye guaya o no guaya Qué va a guayar, en el va a guayar. Es lo que va a guayar. a este. No sé, hacer. pero quién sabe eh, si, si se nos hay que, él, tumba. Eh, Ay, por Dios, es lo que va a guayar a hacer este un queso papa y para hacer un hombre ya está <laughs> pero mira era eso, eso eso es la que hay gente este, Ay, no nos tiramos nos tiramos live esto eh, yo no sé cómo quedó espero que les haya gustado reacción inmediata no como otros podcasts que graban editan ah no quiero que me digan esto porque no quiero decir esto porque sale salas negativos aquí hablamos en vivo y a todo color te recuerdo darle a este video, compártelo, suscríbete a este canal. Gracias a la gente que se conectó con nosotros en este live. Eh, gracias a la gente que comentó. Tenemos gorras disponibles, camisas vienen pronto. Y nada, gente, eh, en verdad, le digo a ustedes gracias por apoyar esta locura, esta loquera. Y hablamos de todo. El podcast más variado lo somos nosotros, no hay más ninguno. Claro, sí. No hay más ninguno, gente. Para la gente. Los dejo por ahí, hablamos ya mismo. Tenemos un tema bien importante por ahí. Eso esta, esta semana. Los clips: Facebook, Instagram, en todos lados, y Spotify ya Apple Podcast Sobre por ahí, chao.